En la tarde cambiamos de escenario. Fuimos tierra adentro. No todo en Máncora es playa, van a ver. Vamos por el bosque seco, en la quebrada Fernández. Un breve río que viene de las alturas y desemboca en el mar. A muy pocos minutos de la playa estás en otro mundo, con escenarios para aprender algo de la naturaleza, de su flora, sus algarrobos, los faiques y sus garzas, entre decenas de aves que hay. En este lugar está la finca La Caprichosa, un fundo en medio del bosque donde vive Henry Petter. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal, Manolo? Mucho gusto. Henry tiene una sorpresa. Algo que no nos imaginábamos aquí en las playas del norte, ¿no? Hay algo de emoción, va a haber, ¿no? Sí, tenemos un canopy que nos vamos a tirar de esos cerros de ahí que puedes ver atrás. Que les quede la duda de lo que es canopy, ya, los que no perfecto, saben. Perfecto. Ya van a vernos. Henry es un pintor peruano-suizo que en su acogedora casa en lo alto de la colina ha encontrado sosiego e inspiración. Él piensa abrir sus puertas a quien quiera quedarse a conocer esta otra Máncora. Ahora, una sorpresa. ¿Equipos de montaña? Ya verán. Síganos. Vamos a caminar unos 20 minutos por los cerros. El sol que reseca todo hace la subida pesada. Vinieron las montañas, lo que nos gusta, a caminar. Lo que vamos a hacer se llama zip line, un juego que consiste en lanzarnos por un cable entre las montañas unos 1600 metros. ¿Ya se animaron? A ver tú primero. Parece fácil. Vamos, pues. ¡Chau! Estamos volando sobre el bosque del Angolo. Un viaje feliz. Todos se tiraron, incluso los pimpollos. En reportaje al Perú, nadie arruga. ¡Esa! Después de la acción, andamos un rato por el fundo La Caprichosa, donde hallamos más cosas interesantes. Un corral de cabras, de simpáticas, amigables y muy divertidas cabras. Hora del recreo. El que no corre, pierde. Seguramente muchos saben que con la leche de la cabra se hacen deliciosos quesos. Pero en este lugar, todos los días, cuando las ordeñan, con esa leche no hacen quesos sino jabones. Dicen que ese jabón es buenísimo. No se preocupe, que si se baña con este jabón, no va a oler a cabra. ¿Han visto que Máncora tenía sorpresas? La próxima vez, caminen hacia el otro